Machín, entrenador del Unión Sur Yaiza, ¿cómo has visto el partido? ¿Qué te ha parecido el encuentro? Bueno, yo creo que ha sido un partido bastante disputado, ¿no? Quizás el Sporting nos ha sometido a una exigencia defensiva muy fuerte, porque ellos han salido muy bien, con buenas combinaciones, jugando con, sobre todo por la banda derecha de ellos, que bueno, la primera parte hicieron bastante daño, y nosotros prácticamente que nos limitamos a defender y a jugar al contragolpe, porque la pelota la tuvimos muy poco, ¿no? Yo creo que al final, bueno, ellos han tenido sus ocasiones, han tenido un penalti también, y quizás, hombre, hemos recibido nosotros excesivo premio, que a lo mejor en otros partidos nos ha faltado y hoy lo hemos tenido, ¿no? Yo creo que el Sporting también ha merecido algo de puntos hoy, ¿no? ¿Qué has echado en falta en el equipo? ¿Algo en concreto? Más tranquilidad, porque, bueno, con la pelota la perdíamos muy fácil, la recuperábamos muy cerca de nuestra área, entonces ellos nos apretaban muy arriba y la recuperaban muy rápido, ¿no? Yo creo que nos faltó eso, un poquito más de tranquilidad con la pelota y combinar, que también lo sabemos hacer, y hoy pues no hemos tenido esa tranquilidad, ¿no? Siguiente partido, ¿tienes a todos tus jugadores? Bueno, seguimos también con, estamos teniendo muchísimos problemas con muchas bajas y recuperamos a Cámara, que estaba sancionado, y poco más, porque tanto Javi Pérez como Juanca y Fuá siguen con lesiones en fase de recuperación, y a ver si van a tardar un poquito de momento, ¿no?